Señoras, señores, compañeras, compañeros, amigas, amigos, en nombre de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, les doy la bienvenida a este acto dedicado a honrar y mantener viva la memoria de los miles de españoles víctimas de la conspiración militar contra la libertad que mostró su rostro más duro en julio de 1936 y que ya se empezó a preparar en 16 de abril de 1931. Este acto debería haberse celebrado con todos presentes y reunidos en el Salón Municipal de Bellavista, pero la actual situación de pandemia nos obliga a hacerlo a través de este procedimiento. Os pedimos, nos disculpéis los despistes que seguro vamos a sufrir. Agradecemos al Ayuntamiento de Sevilla la ayuda de todo tipo que nos ha prestado para que podamos celebrarlo. A continuación van ustedes a ver varios vídeos con diversas actuaciones y las intervenciones de doña Adela Castaño Diéguez, delegada de Igualdad, Educación y Participación Ciudadana y Coordinación de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, y también de don Diego Blázquez Martín, director de Memoria Democrática del Gobierno del Estado, que nos presentará el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Como introducción a esas intervenciones, les quisiera hacer unas consideraciones. El 14 de abril de 1931 se proclama en España la Segunda República Española como consecuencia del abandono, de la desaparición de la derecha política y de las fuerzas sociales después de los resultados de las elecciones municipales del día 12. Alfonso XIII, en aquellos días, sale de España, sale del territorio español por el puerto de Cartagena y llega allí con un salvoconducto firmado por don Manuel Azaña Díaz que le garantiza su seguridad. De nuevo vuelve a producirse lo que ya había ocurrido a lo largo del siglo XIX, y es que un cambio en la política española, en el régimen español hacia la democracia, se llevaba a cambio sin incidentes, sin incidentes de ningún tipo. En cambio, como demuestra esta salida de Alfonso XIII, en cambio, todos los ocurridos para restablecer el poder omnívoro vuelven a ser crueles, como ocurre con el bisabuelo de Alfonso XIII, con el nefasto Fernando VII, y también por el propio Alfonso XIII, que en diciembre de 1930 no hace nada para impedir el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández. Todos aquellos de los exilios del siglo XIX, estos asesinatos teóricamente legales o legales de acuerdo con la monarquía, todos eran españoles. La República Española, la Segunda República, impulsó la enseñanza pública, la reforma agraria, la igualdad de todos los ciudadanos españoles, sin distinción de sexo, raza, ideología o religión. En definitiva, buscó la instauración de un régimen democrático. Pero aquello era demasiado para los poderes económicos y sociales y religiosos, que no podían soportar. Después del fracaso de la Sanjurjada, agosto de 1932, y especialmente a partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones generales de 16 de febrero de 1936, se tira para adelante para llevar un golpe militar que termine con la República. En aquel golpe militar, además de parte del ejército, participó todas las fuerzas de derecha, las civiles, las económicas y la Iglesia Católica. Aquel levantamiento desembocó en una terrible y cruel guerra civil que asoló todo el territorio español de 1936 a 1939, y con posterioridad la dictadura franquista
que con igual crueldad que había ocurrido durante el periodo de la guerra, provoca la muerte y el exilio, tanto interior como exterior, de miles de españoles, que sufrieron, que padecieron todo aquel dolor, toda aquella crueldad. Curiosamente, todo esto en gran medida fue posible porque los golpistas, los españolistas, los únicos que se creen españoles, tuvieron la protección, la ayuda y el apoyo del fascismo mussoliniano y del nazismo de Hitler, del nazismo alemán. Antes de terminar y de pasarles a las actuaciones que van a ver, quisiera dos pinceladas. Una, ¿qué ocurre con la Corporación Democrática de 1936? Toda la mayor parte de aquellos concejales fueron fusilados por los golpistas, entre ellos el alcalde Horacio Hermoso, un hombre que, entre otras cosas, había hecho posible la Semana Santa de 1936. Por cierto, el último acuerdo adoptado por aquella corporación en la misma mañana del 18 de julio fue facilitar locales del ayuntamiento para bodas civiles y establecer una línea de transporte, una línea de transporte público de autobuses desde Plaza Nueva a Ciudad Jardín. Y por último, unas palabras, solo unas palabras, no merece más, sobre Queipo de Llano. Queipo de Llano, su crueldad no es necesario volverla a repetir más, es más que conocida, pero sí poner de relieve dos cosas. Una, Queipo de Llano no conocía nada de Sevilla. ¿De dónde sale entonces? ¿Quién es entonces los que están impulsando aquella ferocidad de Queipo? Desde luego, por supuesto, los beneficiarios de su asalto al poder fueron los grandes poderes económicos, latifundistas y, por supuesto, la Iglesia Católica. Este Queipo era tan cruel que llegó a pedir que le trajeran a Cordero Bel, un diputado onubense republicano federal, que se lo trajeran para con su piel hacerse una petaca. Van ustedes a ver a continuación esas actuaciones que pondrán de relieve este triste y lúgubre periodo de nuestra última, de nuestra reciente historia. Por último, tengamos todos en cuenta, hagamos la reflexión de que honrando la memoria de aquellos españoles, hombres, mujeres, niñas, víctimas de la dictadura, víctimas del levantamiento militar y de la dictadura franquista, hombres, mujeres, niñas, honrando en su memoria, nos cumplimos con nuestra obligación y nos honramos a nosotros mismos. Somos dignos de ellos. Hay algo que hay que gritar fuerte. Loor a ellos. Gracias. Entre el 12 y el 14 de abril de 1931, tiene lugar uno de los hechos más trascendentales de la historia contemporánea de España. La caída de la monarquía borbónica, ostentada por Alfonso XIII, coincide con la proclamación simultánea de la Segunda República, tras la celebración de las elecciones municipales. La ola republicana lleva mucho tiempo creciendo, al tiempo que sectores cada vez más numerosos de la sociedad española muestran su oposición al régimen monárquico. La dictadura del general Berenguer, el gobierno monárquico conocido como la dicta blanda, no puede contener el fervor republicano y el general dimite en febrero de 1931. El nuevo gobierno, presidido por el almirante Juan Bautista Aznar, será el último de la monarquía de Alfonso XIII.
presionado por la oposición, convoca el 12 de abril de 1931 elecciones municipales. Con la mirada puesta en la celebración de estos comicios, los dirigentes republicanos llevan a cabo mítines multitudinarios que consiguen encandilar a las masas. De hecho, plantean las elecciones como un plebiscito a favor de la República. Y ganan. Los concejales republicanos triunfan en casi todas las grandes ciudades y la proclamación de la República es recibida por un gran entusiasmo popular. El 14 de abril, el gobierno provisional bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora asume el poder. Alfonso XIII decide abandonar España y explica su actitud en un manifiesto hecho público días más tarde. Las elecciones me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Suspendo el ejercicio del poder real y me aparto de España. Nace una nueva experiencia de gobierno en la que los españoles han depositado las esperanzas de regeneración de su país. Con la República llega la primera constitución democrática de la historia española. Y a diferencia del pasado, el nuevo régimen se ha implantado esta vez por la fuerza del sufragio universal, algo insólito en España. La Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática está celebrando la jornada sobre la represión franquista en Sevilla, haciendo un homenaje al alcalde de la ciudad, Horacio Hermoso, a toda la corporación municipal y también a todos los sevillanos y sevillanas que salieron a luchar por la libertad. Es imprescindible que estas jornadas se sigan celebrando porque no podemos permitirnos que la sociedad retroceda en derechos y en libertades como algunos pretenden ahora mismo. Más que nunca, el reconocimiento a la memoria histórica y democrática de los sevillanos y sevillanas es ahora más importante que nunca. Tenemos que reconocer a esas personas que lucharon en su día para que todos los demás podamos hoy disfrutar de una libertad y de una democracia completa. Así que mi más sincero reconocimiento a la asociación, a todos los ponentes que van a formar parte de esta jornada y desde el Ayuntamiento de Sevilla, desde la Oficina de Memoria Histórica, seguimos trabajando y colaborando con vosotros para que esta realidad, para que la memoria histórica, democrática de nuestra ciudad no se olvide y para conseguir la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad para todas las víctimas y todos sus familiares. Uno de los primeros problemas que aborda el gobierno provisional es el de la enseñanza primaria. Faltan tantas escuelas y maestros como los que en ese momento hay. De cada 100 españoles, 44 no saben leer ni escribir. El Ministerio de Instrucción Pública aumenta el presupuesto de educación un 50% para poder abrir cada año 5.000 nuevas escuelas. El objetivo esencial es el de poner en pie un sistema de educación pública, totalmente laica, capaz de sacar al país del atraso que padece. La reforma del ejército es otro de los asuntos que el gobierno aborda de forma inmediata. Manuel Azaña, ministro de la Guerra, busca la modernización del ejército y, sobre todo, una renovación política de los mandos militares, que aunque no se han opuesto al advenimiento de la República, la han recibido con evidente recelo. Azaña recurre a las jubilaciones anticipadas para reducir la desproporcionada cantidad de oficiales. Limita el ámbito de la jurisdicción militar en beneficio de la civil. Revisa los ascensos de la Guerra de Marruecos y cierra 3 de las 5 academias militares. Las relaciones, ya tirantes de antemano, de la República con la Iglesia, se tensan aún más con la separación entre Iglesia y Estado, que la nueva Constitución oficializa. La Iglesia pierde a partir de entonces
todos los privilegios que hasta ahora había tenido en su relación con el Estado. Los socialistas, con tres ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. Agosto de 1932. El general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República. Cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos y de un reducido número de mandos militares. La sublevación es fácilmente neutralizada por el gobierno. El éxito del gobierno frente a los golpistas le sirve a Azaña para sacar adelante dos proyectos que permanecían atascados en el Congreso: el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria. En ese momento hay en España casi 2 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que pasan gran parte del año en paro y que malviven con míseros jornales. El objetivo de la reforma agraria es que los jornaleros sin tierra acaben convirtiéndose en propietarios. Con ese propósito, el gobierno pone en marcha una política de expropiaciones con dinero público de los latifundios mal explotados. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles de exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Perseguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro
nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los simpatizantes del Frente Popular se echan a la calle para celebrar la victoria. Comienzan a circular rumores sobre una sublevación militar. Para acabar con los insistentes rumores que hablan de un inminente golpe de Estado, Azaña aplica una política de traslado forzoso a los generales que estarían en condiciones de encabezar un levantamiento. El general Franco es mandado a Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola a Pamplona. A partir de las elecciones, la radicalización de la política es cada vez más clara. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo, organizada por los socialistas en defensa de la unidad del proletariado. Participan en el desfile las juventudes socialistas, que acaban de fusionarse con las comunistas. Estas otras imágenes corresponden a un entrenamiento paramilitar de las juventudes de Falange Española. El partido que dirige José Antonio Primo de Rivera, que apenas consiguió 50.000 votos en las elecciones, está creciendo ahora como la espuma. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego va... ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! ¡El caudillo perdona y redime! ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! ¡Solo así lograréis la victoria! ¡Alegría en el hogar y paz en el alma! Sabed que no voy a dejar con vida un solo habitante. A la cárcel o al paredón, lo mismo da. Nosotros nos hemos compuesto redimiros y os permitiremos, queráis o no queráis.
Necesitaros no necesitamos para nada. Elecciones no volverá a haber jamás. ¿Para qué queremos vuestro voto? Primero, vamos a redimir a los del otro lado. Vamos a imponerles nuestra civilización, ya que no quieren por las buenas, por las malas. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Yo no soy Queipo de Llano. No quiero asesinar a nadie por sus pensamientos. No soy un asesino. No soy un genocida. No soy un criminal. Yo no soy Queipo de Llano. Ni quiero que sea mi referente. Mis referentes son otros. María Zambrano, Lorca, Clara Campoamor, Blas Infante y miles de personas que fueron represaliadas por el franquismo, por sus ideas o por su forma de vida. Yo no quiero ser Queipo de Llano y estar enterrado en una basílica con honores de Estado cuando todavía hay miles y miles de personas esperando en una cuneta. Entre ellos, mi bisabuelo. ¿Quién está en contra de la búsqueda de estos restos? ¿Quién? ¿Y por qué? Mi abuela murió el año pasado y jamás pudo enterrar a su padre. ¿Esto es abrir heridas? Os aseguro que hay heridas que nunca se cierran. Las personas que hoy alzan su mano y sacan la bandera de España, de nuestro país, para enfrentar y dividirnos, tienen la misma ideología que los que impidieron a mi abuela conocer a su padre. 10 años tenía ella cuando lo asesinaron y la dejaron a cargo de sus 3 hermanos pequeños, uno de ellos con 10 meses. Esa ideología, que nunca se fue, hoy está en el Congreso y todos sabemos quiénes son. Salen a la calle a gritar libertad. Libertad. Es lo que nunca tuvo mi abuela. No seas como Queipo de Llano. Para construir una sociedad sana hace falta memoria, justicia y reparación. Si piensas que esto no va contigo, pregúntate el porqué. Vencidos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos. En mudas gargantas, restos de naufragio de la roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdido los sueños,
perdida la patria, perdidos de todo, perdidos de España, en tierra de nadie, en campo de rabia. Porque Europa tiembla y el fascismo mata y el destino acecha y la guerra avanza y la muerte ronda tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera. Todos alcanza. Aquí están y vienen los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara. Aquí están y vuelven los que combatieron. Dieron la vida por un mundo nuevo. Aquí están y vuelven los hijos de España, donde un canto muere. Hola, buenos días. Encantado de saludaros a todos, aunque sea desde la distancia. Lamento mucho que las circunstancias no nos permitan encontrarnos en Sevilla y poder saludar a tantos amigos y amigas y personas que nos consta que desde las asociaciones y también desde las instituciones pues están trabajando por esta cuestión que viene a mejorar la democracia de nuestro país. Bueno, me han pedido que muy brevemente, en unos 5 minutos, os traslade algunos de los contenidos relacionados con la Ley de Memoria Democrática. Se trata, este anteproyecto es una de las grandes apuestas de esta legislatura y, como sabéis, fue debatida en una primera instancia por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre. De este año hemos seguido trabajando con toda la parte técnica y recientemente hemos comenzado el proceso de audiencia e información pública para que puedan realizarse todas las aportaciones que se consideran tanto por parte de la ciudadanía como por parte de algunas instituciones especialmente interesadas, como pueden ser las comunidades autónomas, a las que también daremos traslado. Podéis acceder a la versión actual del texto en la página web del Ministerio, pinchando en Servicios a la Ciudadanía, Participación Ciudadana, y ahí podréis ver. Así que vuestros comentarios podrán ser bienvenidos. Y yo tampoco voy a entrar en un detalle muy profundo sobre la ley, primero porque no tendría tiempo, y en segundo lugar porque lo vais a poder ver a través del texto en la página web. Bueno, ¿qué puedo destacar o qué creo que debo destacar de la ley, del anteproyecto de ley? Bueno, en primer lugar, en cuanto a sus fundamentos, tenemos que tener en cuenta, y es una de las grandes novedades que introduce la ley, es el hecho de que el anteproyecto de ley se fundamenta en el repudio y condena del golpe de Estado del 36 y la posterior dictadura. Esto se hace en afirmación de los principios y valores democráticos actuales y también en reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Con este fundamento, el anteproyecto de ley tiene una doble finalidad. En primer lugar, la recuperación y la difusión de la memoria democrática de la historia de España, que se centra en la reivindicación y en la defensa
de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Es decir, no se circunscribe solo a la Segunda República, a la Constitución de 1931, sino que trasciende a la misma y lo que intenta reflejar es la lucha por los derechos fundamentales y por lo que son ahora mismo nuestros valores constitucionales, la libertad, la igualdad, el pluralismo político, a lo largo de la historia, moderna y democrática de España, es decir, desde la Constitución de 1812. En segundo lugar, tenemos un patrimonio histórico inigualable e incomparable de un valor absoluto que es la dignidad de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. La segunda finalidad de la ley en este sentido es, por lo tanto, poner en valor y promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. La ley, sobre estos fundamentos y con estas finalidades, pretende resolver dos problemas que se plantean después de 13 años de la ley de 2007, la ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Bien, en primer lugar, una de las cuestiones que pretende resolver es, obviamente, los problemas que se han suscitado, las mejoras técnicas, las lagunas, etc. Pero por otro lado, el segundo objetivo es afrontar una serie de desafíos que se han planteado respecto de ese momento histórico 2007 actual. Y básicamente estos son dos circunstancias. En primer lugar, el desarrollo normativo que se ha producido en un gran número de comunidades autónomas. Ahora mismo, sobre las 17 comunidades autónomas, tenemos 12 leyes de memoria histórica, de memoria democrática en vigor, y por lo tanto tiene que haber una actualización por parte de la legislación estatal para garantizar un equilibrio y una nivelación y alcanzar desde el punto de vista estatal las mayores garantías que se han podido desarrollar por parte de las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, el siguiente objetivo es resolver algunas de las cuestiones que se nos han planteado desde las organizaciones internacionales. La cuestión de la memoria democrática en España durante la última década se caracteriza por una importante internacionalización, porque en las organizaciones internacionales, tanto de derechos humanos como de derecho humanitario, se ha tratado este asunto y se han hecho algunas proposiciones, recomendaciones, que parece necesario, por la propia voluntad de mejora de nuestra democracia, atenderlas y dar la respuesta. Sobre estas bases, la ley se organiza en torno a dos grandes bloques. En primer lugar, y principalmente, la atención y la centralización en las víctimas, que queda su reparación. Víctimas son todas las víctimas de la guerra civil, pero lo que sucede es que hay una serie de unas víctimas que no han sido compensadas, que no han sido reconocidas, y por lo tanto tenemos que compensar esa situación. En torno a los cuatro grandes valores en torno a los que se organizan las propuestas en el ámbito de derecho internacional, de derechos humanos y de derecho humanitario, como son los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Destacaré muy brevemente cuatro medidas en cada uno de estos ámbitos. En primer lugar, en cuanto a las garantías relacionadas con la verdad, nosotros hablamos en la ley del derecho de las víctimas a la verdad. Para ello, la medida esencial es la puesta en marcha de un plan estatal de exhumaciones que comenzará en el año 21 cuando se aprueben estos presupuestos, para los que destinamos aproximadamente 60% del presupuesto por ahora proyectado para la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La segunda, en cuanto a la justicia, la medida más significativa es la creación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cuyo objetivo es precisamente garantizar y promover ese acceso a la verdad. En cuanto a las medidas de reparación, yo creo que lo más significativo es la puesta en marcha de investigaciones, como por ejemplo la auditoría de sanciones económicas e incautaciones de bienes. Y en cuarto lugar, en cuanto a las garantías de no repetición, yo destacaría la más relevante, la relacionada con la promoción y la inclusión en la educación formal de la cuestión de la memoria democrática, para garantizar
que las futuras generaciones de ciudadanos y ciudadanas tienen una conciencia de lo que ha sido la lucha por las libertades y contra todas las formas de totalitarismo en nuestro país. Bueno, me he pasado un poco del tiempo que me daban, pero como veis, los contenidos y los objetivos de la ley son lo suficientemente ambiciosos. Espero que la reunión vaya muy bien y podéis contar con esta dirección general para todo lo que necesitéis. Un saludo y muchas gracias. Soplaban vientos del sur y el hombre emprendió viaje. Su orgullo y un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble. Crece a sus pies y le da sombra a un ciprés en verano. El jarrón que alguien llenó de flores artificiales, unos versos y un clavel y unas ramas de laurel son las prendas personales. Y viejo y cansado a orillas del mar bebióse sorbo a sorbo su pasado. Todo esto, señoras, señores, compañeras, compañeras, compañeros, amigas, amigos, todo esto les queríamos ofrecer. Mantener la llama de lo que fue aquella república, un sistema democrático de gobierno elegido por el pueblo, que tenemos que reivindicar cada día y en cada momento su acción, su actuación, y marcar claramente, aquella gente eran españoles, como nosotros somos españoles, como eran ellos, y a esos españoles amaban su tierra hasta extremo ineludible, hasta extremo increíble, hasta, vean ustedes, para cerrar este acto,
vean ustedes cómo Miguel de Molina, otro exiliado, y no ya de la guerra civil, sino con posterioridad, cómo Miguel de Molina lloraba en su elegía por España. Y otra emoción última que nos lleva, que nos embarga, es a otro perseguido, a Miguel Fleta, cantar el himno de Riego. Para nosotros, para los que hemos hecho este trabajo, mejor dicho, para los que nos hemos dado gusto haciendo este acto, es una delicia oírle a los dos, aunque también las lágrimas se nos salten. Ahí tienen ustedes a Miguel de Molina y a Miguel Fleta. Gracias. Cuando te duela España, estando lejos, hincado en otra tierra de sol a sol, esquiva los cuchillos de los recuerdos y trágate esa lágrima que da el dolor. Cuando te duela España, pensando a solas, cuando aprieten tu mano los que no están, borra de ese rosario que son las horas la pena de la ausencia que pasó mal. Cuando te duela España, si alguno canta, canta con él a solas en tu emoción, que España se te suba a la garganta y llora de alegría tu corazón. Cuando te duela España, pon más ternura en dar a lo que siembras todo tu amor, que el pan es uno solo en cualquier tierra y se sube a los labios igual que Dios. Cuando vuelvas a España, yo estoy seguro que sin pecar de ingrato te has de quedar. La patria es una sola, como la vida, y es más patria contigo al regresar. De nuestro lamento que nos retrasíe y en nosotros mire lo que hizo de ti. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde que se va a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor que aquel que inflamado dormimos del fuego, de quitar a riego de patria el amor.